Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de la sección de Claquetazo. Mi nombre es Alexis Torres y como pudieron ver desde la entrada hay unas pequeñas modificaciones. Bueno, esto se debe a que ya son mis últimos videos, ahora sí, oficialmente ya son uno de mis últimos videos. Por supuesto, esperando que al final reciba unos buenos comentarios por parte de ustedes. Y comenzamos. Y bueno, como les dije, Claquetazo va a ser un poco diferente y variado, pues resulta que les traigo las noticias de Claquetazo, les traigo espectáculos del mundo hollywoodense, un tráiler que causó conmoción en el mundo de los seguidores de esta, pues de esta novela, y por supuesto también les tengo los bloopers de una película que de seguro tú conoces, o de seguro los artistas que lo protagonizan, porque los has visto actuar en un teatro, en telenovela o en algún otro lugar aquí en México. Y bueno, en las noticias de Claquetazo resulta que Marvel hará unas pequeñas modificaciones con sus personajes como Thor, Capitán América y Iron Man, gracias a las altas ventas que reportaron los fans. Y bueno, tanto psicológica y emocionalmente resulta que se le hicieron estos cambios drásticos a los personajes. Y quiero recalcar una cosa, resulta que muchos están confundidos porque piensan que los cambios se van a hacer en las películas que nosotros vemos o vamos a ver al cine. Pues no, estos cambios se van a hacer solamente en los cómics. Spider-Man marcó un antes y un después en la historia reciente de los cómics, pues a raíz de los cambios físicos y psicológicos que se le hicieron el año pasado, ahora personajes icónicos como Thor, Capitán América y Iron Man tendrán modificaciones drásticas. Colaboradores mexicanos que trabajan para Marvel afirman que estas transformaciones obedecen a las altas ventas que tuvo la saga El Superior Spider-Man, cuando el Dr. Octopus tomó la personalidad del arácnido. Con sus recientes ediciones, Marvel reportó ventas por más de 100.000 ejemplares en promedio por mes, convirtiéndose en una de las sagas más exitosas de la década. Toda esta efervescencia de contar nuevas historias y de crear controversia causó que la empresa decidiera que Thor debería ser mujer, el Capitán América negro y Iron Man cambiaría su armadura clásica por una plateada. No obstante, las reestructuras que se anunciaron fueron tomadas con cautela y fueron ideadas durante un largo tiempo, ya que los seguidores de los cómics son exigentes en cuanto a la continuidad y logística de las aventuras que cada superhéroe tiene. Resulta que Megan Fox llega a nuestro país, aquí en México, a promocionar la película de Las Tortugas Ninja, la cual ella protagoniza. Y bueno, dicen por allá, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero dicen las malas lenguas que desde que un famoso llega a promocionar antes de lo esperado la película, es el resultado de que no tendrá éxito. No lo sé, ustedes juzguen cuando la vean. Megan Fox vendrá a México la próxima semana para promocionar la película Tortugas Ninja Mutantes, donde interpreta a una reportera. La actriz de 28 años, quien acaba de ser madre por segunda vez, estará acompañada por el realizador de la película Jonathan Liebesman, conocido también por ser el director de La Batalla de Los Ángeles y Furia de Titanes 2. Tortugas Mutantes Ninja se estrena este próximo 7 de agosto en las salas mexicanas. La película está ambientada en Nueva York, donde los villanos Destructor y el Clan de Pie controlan todo. Megan Fox se encargará de ayudar a las Tortugas Ninja como el principal personaje. Y bueno, esta semana se dio a conocer por las redes sociales el primer tráiler de la película 50 sombras de Grey. Esta película que causa conmoción con todos los fans. Recordemos que hay 4 libros, la cual está basada esta película en el primer libro de la novela, de esta historia que, bueno, es acerca de una señorita que es joven, de 22 años, y un empresario supermillonario, carismático, y bueno, ahí va a haber algo como que lujurioso, y va a haber entre ellos una conexión que, bueno, hay que ver la película y leer el libro para poder entenderlo. En poco más de 2 minutos y 30 segundos, el primer adelanto de la ansiada película basada en la trilogía erótica de Elle Jane muestra cómo la inocente Anastasia Steel conoce al millonario empresario Christian Grey. La novela 50 sombras de Grey muestra la historia de Steel, un estudiante de 22 años que cursa la carrera de literatura y que debe reemplazar a una amiga en una entrevista a Christian Grey, un joven y exitoso empresario a quien le gusta todo tipo de juegos sexuales. Tras su primer encuentro comienza una relación entre ambos marcada por la sexualidad y la dominación que representa Grey en la vida de Anastasia. 50 sombras de Grey, dirigida por Sam Taylor, será estrenada el próximo 13 de febrero, un día antes del día de San Valentín, y contará con 2 versiones de la historia, una apta para mayores de 17 años y otra que permite el acceso de menores junto a sus padres. Y bueno, para finalizar esta sección les voy a dejar con los bloopers de la película mexicana Recién Casado, protagonizada por Jaime Camil y Gabriela Vergara. Esta película se publicó en el 2009 y esperando les guste y se divierta mucho. ¿Qué te pasa, cabrón? ¿Sabes qué? Sí, es muy interesante. Y hemos logrado grandes avances en la conservación de la cultura.
¡Óyeme! ¿Qué no te dije que estas no son tuyas? Perdón. No, ya vi, que se bañó, nada más, perdón, es que despegué al búnker. Okay. Al baño, pero ya regreso. Ni siquiera te pediste. Va. Es que bueno, porque esta pinche araña me va a picar, mira. Ay. Y estos fueron los claquetazos del día de hoy, esperando como siempre les haya gustado, les dejo mis redes sociales que están apareciendo en tu pantalla y nos vemos hasta la próxima, bye bye.